Shalom Aleichem, le hablar David Moshe Otero, transmitiendo en este mensaje desde el restaurante de Jonah's Bar and Grill aquí en Miami Gardens, Florida. Tremendo restaurante, con los mejores apetitos para aquellos que les gustan la carne. Le deseo a cada uno de ustedes un Shalom en este día. Y quiero simplemente dirigir mis comentarios en mi dirección en este mensaje, aquellas personas que nos han estado escribiendo acerca de lo que está pasando por todo el mundo del judaísmo, la importancia de ayudar a cada uno de ustedes es para nosotros de gran importancia. Pero como sabemos, hemos recibido muchos ataques de personas que han tratado de descreditarnos, y hay dos formas de tratar con estas personas que aún son un poco ateas en cuanto a su proceder, no comprendiendo que algo grande está sucediendo en nuestro mundo de la judería, en particular con personas que están retornando a los caminos del judaísmo, de descendientes de Anusim. Los caminos de Israel, como también Teshuvah FM y Abarbanel Foundation, están comprometidos de ayudar a cada persona que necesita esa ayuda. Estamos ahí para ustedes, y es por eso que estamos transmitiendo a través de YouTube y otros medios, y a través de este medio quiero también dejar saber a personas que quieren ayudarnos de que es importante lo que es la Tzedaká y lo que es la parte financiera. Tristemente tenemos que tocar las puertas y pedir por donación de cualquier cantidad para ayudarnos poder en este trabajo que estamos logrando. Como muchos de ustedes saben, la emisora radial virtual de Costa Rica se ha convertido ahora en una radio actual. Tenemos lo que es una antena que estamos trabajando con ellos desde Costa Rica, transmitiendo por todo Centroamérica, y Dios mediante, los planes es de ir en cada país de Latinoamérica tratando de conseguir emisoras de radio que pueden transmitir el programa radial de los Caminos de Israel y otros programas. Y es por eso que me urge muchísimo hablar con cada uno de ustedes y urgirle que dé una tzedaká, que dé una ayuda, que dé una ofrenda de ayuda en todo esto. Y queríamos invitarles a cada uno de ustedes de ayudarnos en este trabajo que se está transmitiendo por todo Latinoamérica, Iberoamérica, con lo que es el mensaje de judaísmo para los que son judíos y mensaje de las siete leyes de Noé para aquellos que son descendientes no judíos. Le quiero indicar que usted puede donar, hacer una ofrenda o una tzedaká a nuestra institución, Los Caminos de Israel, PO Box 813506, Hollywood, Florida, 33181. Nos se puede comunicar con nosotros también al teléfono 786-306-8211, y con mucho gusto le haremos llegar lo que se llama el sobre, o si es necesario nos puedes enviar directamente o depositarlo directamente en nuestra cuenta bancaria. Para más información, llámenos, ponse en contacto con su servidor, el David Moshe Otero, de Los Caminos de Israel, a la dirección loscaminosdeisrael@yahoo.com, loscaminosdeisrael@yahoo.com. Le deseo un Shalom Aleichem, un Shabbat Shalom a cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.